Voy a ser breve en el currículum, tal como me ha pedido él. Miguel Lorente, ya ha avanzado la presidenta, el motivo por el que está aquí, que todos y todas conocéis, es médico y profesor universitario forense y máster en bioética y derecho médico. Ha sido coordinador general de medicina legal en Andalucía y en 2008 fue nombrado delegado del gobierno para la violencia de género de ese Ministerio de Igualdad del que nos hablaba la presidenta y que tanto echamos de menos. Hasta 2011 estuvo al cargo. Lo más interesante ahora, tenemos aquí el gusto de poder escucharle en directo, pero tiene muchos libros que son más que recomendables. Voy a citar solo cuatro. Tú haz la comida que yo cuelgo los cuadros, que yo creo que es un título bastante provocador. Los nuevos hombres nuevos, los miedos de siempre en tiempos de igualdad, en el que habla de lo que comentaba la presidenta y de lo que siempre nos explica Nuria Varela, de esos camuflajes tan peligrosos que tiene ahora el nuevo machismo. El rompecabezas, anatomía del maltratador, aquí se nota el médico que hace su práctica forense. Y luego un libro que sorprendió en su momento del 2001, que fue realmente, pues este sí que fue provocador, ¿no? Mi marido me pega lo normal. Bueno, luego nos explica él. Ahora podemos seguirle también, porque no le vamos a pedir que escriba un libro cada tres años, pero artículos en varios medios. Está colaborando en El País, en el Huffington Post, en el diario.es y también quería recomendar que le sigáis en redes sociales, donde en Twitter sabe localizar aquellas noticias que realmente vale la pena leer y también algunas con las que vale la pena indignarse con ganas. Así que muchas gracias, Miguel, cuando quieras. Bien, mientras aclaramos el inalámbrico, quiero primero desearos un muy buen día a todas y a los cinco compañeros que he contado que nos acompañan, que es significativo. En una escuela de igualdad debería haber muchos más hombres que habitualmente están en la escuela del día a día, que es la verdad es igualdad. Pero bueno, poco a poco con lo que hacemos desde aquí y con lo que van recibiendo, pues también es verdad que, como muy bien decía la presidenta, pues se van incorporando cada vez más con una visión crítica sobre lo que es el machismo, lo que es la identidad masculina impuesta, rígida, crítica, con la que nos hacen ser hombres. Y de esa manera también van contribuyendo a esa transformación social, como muy bien se decía. Yo quiero agradecerle a la presidenta, a Carmela, a Marta también sus palabras y la oportunidad de estar aquí en un lugar creo que emblemático. Creo que lo que hoy se diga aquí tiene el doble valor del contenido, pero también del continente. Ser consciente de que María Viñals estuvo por estas tierras, por estos lugares, paseando y reflexionando sobre la necesidad de cambiar el mundo cuando el mundo parecía imposible de cambiar a principios del siglo XX, creo que es un valor y una fuerza que tenemos que incorporar también a nuestro mensaje, a nuestra confianza, a nuestra esperanza, para seguir trabajando en igualdad y por la igualdad, porque en definitiva sea lo único que haga el mundo diferente, porque hemos conseguido casi todo menos la igualdad, y creo que es el gran reto, la gran deuda, y por lo tanto eso es lo que más tenemos que insistir y apostar, porque como bien decía Carmela, creo que es lo más importante, no solo un tema prioritario y fundamental, sino lo más importante, porque sin igualdad todo lo que construyamos va a ser utilizado precisamente por el poder de una manera injusta para seguir manteniendo poder a través de distintos mecanismos. Quizás no tan directos, pero siempre buscarán estrategias para poder de alguna manera seguir beneficiándose y seguir manteniendo esos privilegios. No sé si estoy ahora. Ahora. Es que prefiero levantarme porque si no, me parece aquí que estaba muy lejos. Y uno que viene de allí del sur, ayer hacía 41 grados cuando cogí el avión en Granada, 41 grados, y llegar aquí y encontrarse a 15 grados en un paraje tan maravilloso como este, con los árboles desordenados, porque ahí en el sur tenemos árboles, pero están ordenados, están uno en fila, uno detrás de otro, ¿no? Aquí los ves desordenados y dices, o sea, esto tiene que ser algo muy, muy diferente, ¿no? Bien, pues quiero agradecer y sobre todo tratar de aportar alguna referencia sobre el título que se me ha propuesto y que me ha resultado muy, muy estimulante, porque creo que de alguna manera tenemos que ver aquello que aparece de una manera objetiva, evidente ante nosotras, pero también tenemos que ser capaces de ver aquello que no está tan accesible, ¿no?
Y fijaos que lo hacemos en un momento en el que yo creo que la violencia está muy presente, está muy considerada, hay una respuesta clara y contundente frente a ella, pero no frente a todas las violencias. Estamos ante el impacto todavía, ante la agitación, ante la crisis que ha supuesto un nuevo atentado del terrorismo yihadista que ha golpeado de una manera muy seguida en Reino Unido, en Manchester y hace unos días en Londres. Y todo el mundo responde de una manera contundente, crítica, exige medidas, se hace planteamiento de los más diferentes, de los preventivos a los claramente reactivos. Y cuando analizamos esa situación y lo que supone el terrorismo yihadista, creo que queremos de tomar un poco de referencias y un poco de perspectiva. ¿Cuántas muertes produce al año el terrorismo yihadista? ¿Cuántas vidas se lleva cada año el terrorismo más o menos? Perdón. Vale. Donde me digan me pongo. Ahora quitarme no. No, lo decía porque fijaos que es una cosa evidente, es decir, el terrorismo yihadista es terrible, es una situación que preocupa y que no debe de preocupar, ¿no? Pero si analizamos la evolución del terrorismo yihadista, el año que más muertes ha producido es en el año 2015, que produjo aproximadamente unas 38.000 víctimas. El resto de víctimas mortales, los atentados que se producen en cualquier lugar del planeta, están en 15.000, 20.000 y en los últimos años se ha incrementado, con ese máximo en 2015, que fueron aproximadamente unas 38.000. ¿Sabéis cuántas víctimas produce el machismo cada año en el planeta? Pues según el informe de Naciones Unidas, el último informe sobre homicidios, solo el machismo en la relación de pareja, por mujeres asesinadas por pareja o exparejas, cada año son aproximadamente 50.000 mujeres. Cada año, no un año puntual, ¿no? Cada año son aproximadamente 50.000 mujeres, lo cual significa que cada 10 minutos una mujer es asesinada en el planeta por parte de su pareja o expareja. Y sin embargo, un resultado tan objetivo, tan claro, tan mantenido en el tiempo, no solo en estos últimos años, sino históricamente, no genera esa percepción de amenaza, no genera esa sensación de daño, de dolor en la sociedad, sino todo lo contrario. Mostramos que todavía estamos muy lejos de simplemente preocuparnos, no digo ya de responder, sino de preocuparnos o implicarnos por ese problema. Por lo tanto, de alguna manera los datos, y ahora veremos de manera más despacio, lo que nos dicen es que la violencia de género, cuando aparece y cuando se presenta, esconde mucho en lo que se muestra, en esos resultados últimos considerados como graves, pero al mismo tiempo como anecdóticos, como puntuales, como producto de las circunstancias, y por lo tanto nos muestra mucho en lo que esconde, en aquello que no deja ver, porque establece argumentos, de alguna manera da razones, motivos para mantenerlo en ese lado oculto. Entonces es una construcción interesada donde ya no se puede negar la realidad de la violencia, que durante muchos años se ha negado, se ha ocultado, se ha considerado como algo muy puntual de algún hombre, de algunas circunstancias, pero ya ante la evidencia y ante ese análisis crítico no lo puede negar, pero sí puede darle un sentido y un significado completamente diferente. Por eso creo que es muy importante recuperar una frase que a mí me impactó cuando estudiaba medicina legal, porque la dijo un criminalista del siglo XIX, del final del siglo XIX, Bertillon, Alphonse Bertillon, y él decía para la investigación criminal, no para la violencia, ni mucho menos para la violencia de género, pero él decía que solamente se ve lo que se mira y solo se mira lo que se tiene en la mente. Si no tenemos en la mente, si no somos capaces de que la sociedad entienda qué hay detrás de la violencia de género, en qué termina esa violencia, cómo evoluciona, cómo reaccionan las víctimas, cómo responden los entornos, cómo se actúa desde las instituciones, al final va a dar igual, porque no vamos a negar lo último, lo evidente, pero sí vamos a permitir que las circunstancias que permiten que eso suceda sigan ocurriendo. Y ahí es donde está un poco la clave del machismo y lo que también apunta Nuria cuando plantea la nueva forma de llevar a cabo ese tipo de actuaciones, de estrategias que ahora nos comentará, pues son muy eficaces porque están de alguna manera facilitando que todo siga sucediendo como ha ocurrido hasta el momento actual. Por lo tanto, lo que vemos con este análisis y es lo que vamos a tratar de seguir en esta intervención es primero ser conscientes de que la violencia de género de alguna manera esconde el machismo que hay detrás y que da lugar a ella. Pero es que ese machismo al final lo que hace es esconder a los agresores,
los agresores que aparecen identificados cuando ya se ha denunciado, se ha conocido porque es especialmente grave, lo que hace de alguna manera es ocultar a los machistas de donde salen esos agresores, pero es que esos machistas salen de los hombres normales y corrientes, de estos hombres que nunca levantan ninguna sospecha, que incluso que a nivel del discurso, como muy bien ha dicho la presidenta, se manifiestan incluso como hombres igualitarios, como hombres que no son machistas, etcétera, etcétera, pues esos agresores o esos machistas esconden a los hombres, los hombres a su vez esconden el machismo, que hemos dicho que alimenta todo lo demás, y ese machismo vuelve a ocultar, de alguna manera cierra el ciclo, ocultando la propia violencia de género. Esta es un poco la trampa y esta es un poco la dinámica culturalmente construida por el patriarcado, por el machismo, por el androcentrismo y en la cual todavía nos encontramos. Voy a tratar de hacer un recorrido por cada una de esas fases para apuntar esas referencias o esas claves y estoy seguro que luego las podremos ir analizando y comentando más despacio a lo largo de la jornada. Por lo tanto, lo primero que en lo que nos vamos a detener es cómo la violencia de género esconde el machismo. Y es muy fácil. Fijaos que cuando hablamos de violencia de género, generalmente nos quedamos con el resultado de esa violencia de género. Es decir, lo que es el resultado de una conducta violenta que ha llevado a cabo un hombre sobre una mujer. Generalmente el 80% no se denuncia, pero hay un 20% que trasciende por diferentes motivos y circunstancias, generalmente más relacionado con lo cuantitativo, porque es una agresión grave o es un homicidio y por tanto trasciende del ámbito de lo privado, del ámbito de lo íntimo y tenemos conocimiento. Pero para que esa conducta violenta se produzca hay toda una construcción previa, el agresor va construyendo una relación basada en la violencia, va aislando a la mujer de la fuente de apoyo externo, lo que es familia, trabajo, amistades, para ir dejándola sin recursos, sin lugar y sin personas a las que acudir para decir lo que le está pasando. Y esa situación, esa relación interpersonal va buscando y va argumentando que la violencia es útil para determinados objetivos. El agresor previamente en esa relación va entendiendo que para alcanzar determinados objetivos, generalmente que su mujer sea una buena esposa, una buena madre, una buena ama de casa, pues tiene que corregirla o castigarla para que se logren esos objetivos. Y esos objetivos que entienden que hay, digamos que se puede utilizar la violencia para alcanzarlos, a su vez están construidos o influidos o amparados por una construcción social que entiende que hay razones, que hay motivos para usar la violencia con tal de alcanzar objetivos determinados que se supone, según esa construcción cultural, que son buenos para la familia, que son buenos para la relación, que son buenos para la mujer, que tiene que ser una buena esposa, madre, ama de casa, o que son buenos para el hombre porque tiene que dar una imagen de buen hombre, de buen padre, de gente que mantiene pues, la corrección dentro de esa relación. Y esa motivación que da a la sociedad para que se use la violencia con tal de alcanzar esos objetivos es una construcción cultural. Es la que le da significado a través de la construcción de género, de lo que es el ser hombre y de lo que es el ser mujer. Por tanto, la construcción cultural, ese machismo que tenemos en la sociedad, es el que permite que luego ocurra la violencia de género y que ocurra como sucede en el momento actual, con un amplio porcentaje desconocida y con una normalización, con una justificación que de alguna manera rápida vamos a ver con algún ejemplo. Pero sin esta construcción social y cultural sería imposible contar con una violencia sistemática, con una violencia estructural, con una violencia que sucede día a día y que sucede desde la normalidad, que no estamos hablando de grupos criminales, de organizaciones mafiosas, no estamos hablando nada más que de la normalidad, de lo que sucede en muchas casas, de lo que muchas personas cercanas ven, escuchan y callan o miran para otro lado y por lo tanto estamos hablando de esa construcción social y cultural. Eso nos lleva a entender que esa violencia es producto de una doble interacción desde lo individual a lo general, a lo cultural y por eso es tan complicado, porque tenemos una cultura que nos enseña a ser hombres y a ser mujeres aceptando la violencia de género, lo de mi marido me pega lo normal, era lo que me decían las víctimas. En el año 88, cuando yo empezaba de médico forense, yo no había estudiado la violencia de género ni en medicina ni para ser forense. Y cuando en el 88 acudían mujeres víctimas de violencia, cuando no había tanta concienciación, tanta sensibilidad, tanta información, tantos recursos, acudían con palizas graves, con lesiones graves. Y decían eso, lo primero que decían, mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Y había una crítica a la cantidad de violencia, pero no a la violencia. O en algunas circunstancias te decía una frase parecida, que decía, mi marido me pega con motivo. Pero hoy me ha pegado sin motivo y me he enfadado. Por lo tanto, lo he denunciado.
entendían que había motivos y entendían que había una cantidad de violencia aceptable que luego iba aumentando conforme se iba manteniendo en el tiempo. Por tanto, romper con la referencia cultural, hace falta una transformación individual, pero una transformación individual bajo una referencia cultural es muy complicada, porque tiene que ser una transformación, digamos, rebelde. Tenemos que romper con esa forma de entender la normalidad, y eso no es sencillo, puesto que esa ruptura con lo que se espera de ti, como hombre o como mujer, genera un rechazo, genera una crítica y genera una serie de problemas que no son fáciles de asumir, de abordar o incluso de gestionar. Pero está ahí esa doble interacción desde lo individual hasta lo general como referencia cultural y social. Y eso permite, como construcción cultural, crear una especie de trampas o de referencias para mantenernos ajenas al problema, porque al final vamos a ver que aquí hay un problema de falta de compromiso, de falta de implicación personal, no digo ya política, institucional, presupuestaria, que también, sino que empieza por cada uno de nosotros, por cada una de nosotras. Porque fijaos que la concepción o la idea que existe ahora mismo en la sociedad es que vivimos un espacio de normalidad, donde las cosas ocurren más o menos bien, donde tenemos todos los derechos más o menos salvaguardados, donde las mujeres y el hombre tenemos prácticamente las mismas oportunidades, etcétera, etcétera. Y luego, es verdad, cuando hacemos estudios, cuando se ven algunos casos, en alguna información, alguna noticia, que se percibe que hay una especie de lugar donde se da la desigualdad, ¿no? Una cosa aparte, bueno, pues es verdad que a veces las mujeres cobran menos, pues es verdad que a veces a las mujeres le dicen piropos, le hacen comentarios, es verdad que en política de vez en cuando hacen algunos comentarios que no son adecuados. Bueno, eso es la desigualdad, que está ahí como una especie de rincón dentro de la sociedad, y luego dentro de esa desigualdad pues hay un rincón aún más pequeñito, ¿no?, que ni siquiera da la luz, que está ahí un poco en la zona oscura, que es el machismo, ¿no?, donde ya toda la desigualdad aparece como algo más intenso, ¿no?, como algo ya más explícito, más objetivo, más manifiesto, ¿no? Bueno, pues eso es la trampa en la que creemos que estamos, porque realmente cuando tú analizas la construcción social y cultural, lo que vemos es que tenemos el machismo, que luego hay espacios donde hay más machismo y espacios donde hay mucho más machismo. Pero todo es el machismo, porque la propia desigualdad es el machismo. La propia construcción sobre la referencia de los hombres ya es el machismo. Y a partir de ahí habrá diferentes grados de machismo. Yo lo explico con el ejemplo de la medicina, ¿no? En medicina 37,1 grados es fiebre. 40 grados es mucha fiebre, pero 37,1 es fiebre. Que a lo mejor no hacen nada. Mira, pues no le vamos a dar ni paracetamol ni nada, vamos a observar a ver cómo evoluciona. Pero ya estás observando que el paciente o la paciente tiene fiebre. Y a partir de ahí tú estás en una actitud expectante, valorando cómo evoluciona. Y cuando la paciente o el paciente tienen 40 grados, en algún momento tuvieron 37,1. No pasa de 37 a 40, no hay un salto. Hay una evolución más o menos rápida, pero siempre pasando por el 37,1. Por tanto, si no somos conscientes de que la normalidad es el propio machismo, difícilmente vamos a ser capaces de evitar que se produzcan las manifestaciones más graves del machismo, porque no ponemos el freno justo en el lugar donde tenemos que o donde tenemos más capacidad de evitar, y estamos esperando al resultado cuantitativo cuando la situación es grave para actuar, y por lo tanto estamos dejando que esa normalidad inicial, con esas ideas, esos valores, esos mitos, esas creencias, todo eso esté alimentando el que las conductas vayan manifestándose en un sentido determinado. Por lo tanto, vemos cómo de alguna manera la violencia de género esconde, porque nos quedamos con el impacto de que han asesinado a la mujer, el impacto de que le ha partido un brazo, le ha partido una pierna, y no vemos todo lo que da lugar a que eso ocurra. Pero es que ese machismo, que aparece ya invisible, oculta a su vez a los propios agresores. Agresores como los de la manada, que han actuado en diferentes lugares y que en uno de ellos, en Pamplona, el año pasado, los descubrieron y hemos podido conocer toda su estrategia, pero que previamente eran chicos normales, que se iban a las fiestas, que se divertían y que cuando incluso había una referencia a que habían cometido una agresión, pues no era creíble la voz, la palabra de la mujer y sí la de los chicos en un momento determinado. Porque a su vez no es solo ya una posición de partida, sino que incluso cuando el resultado se ha producido, cuando tenemos situaciones objetivas de violencia, vemos que la propia cultura se defiende, se protege, ella sí va por delante. Ella sí va sabiendo que esto produce consecuencias negativas y que de alguna manera tiene que articular respuestas y estrategias de escapatoria o de defensa ante la evidencia de que la violencia a veces se conoce, bien porque sea muy intensa o bien porque haya habido una actitud crítica y se haya denunciado.
¿Y qué es lo que hace? Pues establece mitos sobre el agresor, mitos que todo el mundo comparte y que hablan del alcohol, las drogas, los problemas psicológicos, algún trastorno, alguna enfermedad, o bien la experiencia infantil, o bien la experiencia infantil, que cada vez hablan más, de nuevo, porque ya se habló mucho en el psicoanálisis, de la madre traumática, de la madre rígida, de la madre... Todo es echarle la culpa a la madre para que luego los niños sean malos, ¿no? Pues volvemos a ese tipo de mensajes y el hecho de decir, bueno, son violentos, pero son violentos contra todas las personas, ¿no? Es decir, hay muchos mitos que de alguna manera alimentan esa idea de que el hombre que actúa no es un hombre, sino que es un hombre con una serie de circunstancias. Hace falta algo más que el hecho de ser hombre con esa identidad para llevar a cabo ese tipo de conducta. Entonces, es lo que te piden mucho y lo han pedido siempre históricamente desde la Administración de Justicia o de otro ámbito, cuando dice, ¿cuáles son los perfiles del agresor? Díganos usted, ¿qué tiene el agresor para ser agresor? Identifíquenos cuáles son las características de ese agresor, porque con eso, primero, yo me tranquilizo, quito todo el problema social y cultural, y al mismo tiempo identifico claramente al que cuando llega a la Administración de Justicia o cuando estamos en cualquier sitio, si tiene las características del perfil, pues es maltratador. Si no las tiene, pues no es maltratador. Entonces, bajo esa construcción, se tranquiliza porque rápidamente quitamos todo el problema social y cultural y al mismo tiempo reducimos a un determinado número de hombres. Y yo siempre he insistido mucho en esa idea, es decir, la idea de que no existen perfiles del agresor. O bien sí existe un perfil caracterizado por tres características: hombre, varón, de sexo masculino. Ese es el perfil. Por desgracia, de momento no hemos encontrado nada más, pero seguiremos buscando. Lo digo porque al final parece que no es la voluntad, que no es la intención, que no es el deseo el que lleva a cabo la violencia, sino que son esas circunstancias, ¿no? Y eso lo que nos dice es que cualquier hombre puede ser maltratador, pero que no todos los hombres son maltratadores, porque lo que sí hace falta es ser hombre, tomar las referencias culturales y luego desarrollar tu conducta violenta, tu intención de maltratar, tu estrategia para dominar y controlar y someter a la mujer. Por lo tanto, no es una acusación a todos los hombres, sino a todos los hombres que deciden ser maltratados, porque lo deciden, y lo desarrollan y lo van haciendo paulatinamente, cada vez con más intensidad, etcétera, etcétera. Luego, de alguna manera, esos agresores no solo quedan invisibilizados a nivel, técnico, sino que incluso cuando analizamos la evolución de los casos, según la macroencuesta y los datos del Consejo General del Poder Judicial, de los 600.000 casos, un poco más, que recoge la macroencuesta que se produjeron en 2016, se produjeron 142.800 denuncias, aproximadamente se denunció un 24%, de ese 24% terminó en condena un 22%, 39.232, y eso significa que del total de maltratadores se condena un 5,2%. Y del total de maltratadores que hay en España terminan siendo condenados un 5,2% por diferentes razones, porque no se denuncian o bien porque cuando son denunciados, por diferentes motivos, no son condenados. Y eso, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la percepción, tiene un nombre y es impunidad. Es que no pasa nada. Es la sensación de que no pasa nada. De hecho, una mujer maltratada, una presidenta de una asociación, hace unos meses estuvimos en una reunión, dice, no, mi pareja, ella tenía 30 años, todo esto estaba, cuando tenía 25 años, un chico joven, la maltrataba sistemáticamente con palizas bastante graves, intensas, en el uso de la fuerza, y cuando no aguantaba más, le dice, mira, ya no aguanto más, que sepa que te voy a denunciar. Y el agresor, su pareja, se echó a reír y dice, denúnciame, no me va a pasar nada. Ya ellos manejan esa percepción de que no les pasa nada. Y le dice, bueno, no te va a pasar nada, pero por lo menos todo el mundo va a saber que eres un maltratador. Y se echa a reír y dice, no te confundas. Es mucho peor ser una mujer maltratada que ser un maltratador. Por toda esa construcción de la denuncia falsa, del pobre hombre, etcétera, etcétera. Entonces, esa sensación que está ahí en los números, y que no dejaría de ser un dato frío, al final también es una percepción que se maneja incluso por quienes están dentro de ese mundo y de ese recurso a la violencia. Por lo tanto, de alguna manera vemos cómo esa situación va ocultando a los propios agresores. Y esto a su vez esconde a los machistas, ¿no? Porque la reacción del posmachismo, ¿no? De esta estrategia de generar confusión para desviar la atención, al final se basa precisamente en esa normalización, esa reivindicación, en esa acusación, en esa recuperación de algunos elementos históricos,
históricos que vuelven a jugar con la culpa de la víctima, que vuelven a jugar a través de todo lo que es ahora denominamos micromachismos, etcétera, etcétera, culpabilizando, como en este caso hizo el exentrenador de la selección argentina, o reproduciendo situaciones que hace un tiempo era impensable, ¿no? Yo creo que Trump, Donald Trump, lo que ha traído a la escena pública ha sido el machismo exhibicionista, ¿no? Es decir, exhibir machismo como un elemento de reconocimiento, de poder demostrarse y de ser reconocido, ¿no? Entonces, lo que ocurrió con el ministro de Economía en Chile cuando le regalan un acto público una muñeca hinchable para estimular la economía, o con lo que hemos visto en el Parlamento Europeo cuando un eurodiputado dice que las mujeres deben de cobrar menos porque son menos inteligentes y menos fuertes, pues al final estamos viendo cómo esa situación está de alguna manera volviendo a invisibilizar a través de cosas que se muestran con mayor gravedad todo lo que hay detrás y que estamos contándolo como una especie de anécdotas. Y las últimas, pues la que también ha comentado hoy la presidenta Carmela en lo que ocurrió ayer con Irene Montero y el portavoz del PP, Hernando, pero es que una semana antes se había ocurrido algo similar en la Asamblea de Madrid cuando el portavoz Garrido recoge y define la moción de censura como una apuesta de largo de Lorena Ruiz Huerta, la candidata a presidenta en esa moción, ¿no? Entonces, de nuevo utilizar el argumento machista para no solo hacer una crítica a la medida puntual, sino para ofender, humillar a la mujer públicamente, pues es un elemento que está muy presente y que demuestra toda esa estrategia de claros oscuros, mostrando unas cosas, ocultando el resto, y todo lo que se oculta es mucho más significativo en cuanto a valor que todo lo que se muestra, ¿no? Por eso, también los machistas lo que hacen de alguna manera es ocultar a los hombres en general, a esos hombres que en principio no aparecen con ese tipo de conductas machistas y que en cambio tienen muy clara cuál es la posición de hombre, ¿no? En este caso fue el alcalde de un pueblo de mi tierra, de Almería, cuando le dijo a una concejala: cállese usted cuando está hablando un hombre, ¿no? Y podría haber dicho: cállese usted cuando está hablando el señor alcalde, y tirando de autoridad, a lo mejor tenía esa potestad como alcalde, ¿no? Pero le dicen: no, cuando está hablando un hombre. Para él es mucho más importante y mucho más autoridad ser hombre ante una mujer que ser alcalde. Porque si esa interrupción la hace un concejal, no una concejala, no tiene sentido. O imagina que le hubiera dicho: cállese usted cuando está hablando un hombre, a otro hombre. No tiene sentido. Tiene sentido cuando quien habla en el otro lado es una mujer. Y entonces él tira de hombre, que demuestra en esa respuesta espontánea, que no estaba escrita, que no estaba programada, cómo la idea, la figura de hombre tiene más valor que la de alcalde, incluso que la de señor alcalde. Entonces esa situación es la que muchos hombres utilizan de una manera más o menos consciente, creyendo que el no manifestarse de una determinada forma ya es suficiente para demostrar su compromiso, su implicación por la igualdad. Y no hay neutralidad. Insisto mucho, es decir, o se hace algo para acabar con la desigualdad, con la violencia, o se está haciendo para que continúe la desigualdad y la violencia. No hay un término medio, no hay esa teórica neutralidad que muchos creen ejercer, mantener, cuando dicen que no soy machista, que no soy maltratador. Eso no es nada, porque además para no ser machista hay que dejar de ser machista. No ser machista no es un enunciado. No me vale decir: yo no soy machista. No. Para no ser machista tienes que dejar de serlo porque lo somos, de nacimiento. Eso sí que es un pecado original. Y no hay bautismo, hay igualdad. Pero tenemos que llevar a cabo, porque si no, iremos reproduciendo por omisión, por pasividad, pero iremos reproduciendo toda esa construcción. Y vemos cómo ese tipo de construcción pues se utiliza mucho en el componente identitario, ¿no? Es decir, el cómo la violencia en el deporte infantil, que ahora estamos viendo también con más asiduidad en los medios de comunicación, cómo es algo que se transmite, ¿no? Que se transmite como valor dentro del deporte. Cómo cuando estamos escuchando a los comentaristas de partidos internacionales importantes y le pegan una patada a la altura de la rodilla, que por poco le parten el pie o el cráneo, incluso por acompañamiento, dicen: no, esto es un deporte para hombres. Esto es un deporte de contacto. Un contacto es una cosa y una cosa es que le parta la pierna, ¿no?
pero ese argumento de que como es para hombres podemos usar la violencia como parte de nuestro juego, pues es algo que incluso se está utilizando en todo lo que es la reproducción, que en el fondo es factores que consolidan la identidad que ya hay, que no es incorporar una nueva identidad, sino jugar con las referencias que tenemos para consolidar esos valores. Y de hecho, cuando se hacen estudios en la juventud, este fue un estudio que se hizo en chavales y en chavalas de 13 años, pues bueno, el 30% ya reproduce valores que la cultura ha ido introduciendo a lo largo de toda la historia. Luego, el reto que tenemos por delante es muy serio, porque siempre estamos fijándonos en la última parte, en esa violencia de género que esconde todo lo demás, y vemos cómo va escondiendo poco a poco algo, y estamos permitiendo que esos valores ocultos sigan estando presentes para luego darle sentido y significado cuando la realidad está presente. Hace poco, en Granada, estoy director de la Unidad de Igualdad, y bueno, en un colegio mayor, una pareja que convivía en el colegio, una pareja, es decir, un estudiante y un estudiante que eran parejas, bueno, se separan hace un año, ya no son pareja, pero la chica está con un chico allí en el colegio, tal y cual, y su ex, bueno, pues se pone celoso, tal y cual, y cuando la chica sube a la habitación, él se va detrás de ella, y cuando ella se mete en su habitación, cierra, él empieza a golpearla, empieza a darle patadas a la puerta para tirarla abajo en el colegio mayor. Y bueno, y chicos de 18, 19, 20 años del colegio mayor, al igual que había, que hubo algunos que intentaron detenerlo, porque luego al final rompió la puerta, la cogió, la zarandeó, la tiró contra la pared, ¿no? Pues hubo algún chico que intentó defenderla, hubo otros, mayoría, que dijeron, dejarlos, que eso es una cosa suya, que es una cosa de pareja. Hoy, en el siglo XXI, en la Universidad de Granada, en un nivel formativo, educativo y social, porque la gente en un cierto nivel, en ese colegio mayor, pues están justificando el uso de la violencia explícita como un tema de pareja. Al final la construcción social está presente y, por lo tanto, incluso cuando ya aparece, pues se integra como parte de la normalidad o de las circunstancias. Y al final todo eso vuelve a ocultar el machismo, pero destacando un poco el componente, digamos, identitario. Y de nuevo estamos viendo cómo aparecen medidas que serían difíciles de justificar o de aceptar como una respuesta general, ¿no? Como decisiones puntuales, como es la educación segregada o como es los comentarios homófobos que se producen en clase cada vez más. En la Unidad de Igualdad tenemos muchísimas quejas por parte del alumnado que hace referencia a comentarios sexistas, homófobos, racistas, por profesores de la universidad. Aquí en Galicia tuvimos un caso del escote, ¿no? El escote excesivo de un profesor de la universidad, ¿no? Pues ese tipo de situaciones demuestran cuál es la percepción tuya para que eso que se ha pensado siempre se haga explícito, que es la diferencia. Lo cual demuestra cuál es la situación social, porque si antes no eras capaz de decirlo y ahora lo dices porque hay algo que está permitiendo que toda esa demostración de esas ideas, valores y creencias sigan estando presentes e incluso de una forma mucho más directa. Y al final, pues volvemos a cerrar el ciclo. El machismo está escondiendo la propia violencia de género. ¿Por qué? Porque si es cierto que conocemos una parte de la violencia de género, también es verdad que según la OMS, el 30% de las mujeres del planeta, el 23% de las mujeres de nuestro entorno van a sufrir violencia por parte de su pareja o pareja en algún momento de sus vidas. El 23% de las mujeres de España en algún momento van a sufrir violencia de género solo por su pareja o expareja. Luego está toda la demás violencia de género. Eso significa que en España aproximadamente 60 mujeres son asesinadas en esa violencia que vemos en parte y 700.000, entre 600.000 y 700.000 maltratadas. O lo que es lo mismo, porque tampoco se ve así, que 60 hombres asesinan cada año y 600.000, 700.000 hombres maltratan cada año. Porque ya el hombre en sí, el agresor, queda muy invisibilizado en todo este proceso que habla de que una mujer es asesinada a manos de en lugar de que un hombre mata a. Entonces, todo eso, de alguna manera, también es la demostración de todo lo que se oculta alrededor de la violencia de género. Una violencia de género que, según la macroencuesta de 2015, lleva a que el 44% de las mujeres que reconocen sufrir violencia y no denuncian, no lo hagan porque la violencia que sufre no es lo suficientemente grave. Luego, en 2017, hay
muchas mujeres que están diciendo lo de mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado, porque solo denuncian cuando la violencia es lo suficientemente grave y por lo tanto la mayoría de la violencia permanece todavía oculta. De hecho, los datos nos indican que se denuncia ese 80% aproximadamente. Luego vemos, incluso, lo hemos visto por televisión, agresiones a mujeres como la que se produjo en Alicante al llegar a casa, y vemos que no hay denuncia. Que la mujer no denuncia una agresión tan grave, tan terrible como la que vimos, toda España, pero ella no denuncia. Se ha denunciado porque hay una cámara que la ha grabado. Pero es que fue igual, fue similar a lo que ocurrió aquí, precisamente, en Lugo, hace poco, también sale la noticia de una mujer que sale del coche y cuando llega al portal la coge del pelo y empieza a reírla y ya se mete, pero de nuevo tampoco denunció, sino que fue la imagen a través de la cámara que permitió denunciar en contra de esa decisión inicial de la mujer, o como ocurrió también en una pareja de 17 años, ellos le da una paliza, la tira al suelo, en la acera, la sigue golpeando, etcétera, etcétera, y tampoco denunció. Luego vemos cómo niveles graves, importantes de violencia, siguen estando invisibilizados porque hay muchos factores que ocultan esa violencia de género, y esa violencia de género y esos factores son el machismo, son la consecuencia del machismo. Y la situación más grave que demuestra la ocultación, casi negación de la violencia, es cuando nos vamos al barómetro del CIS, el último mes que se ha publicado, de mayo de 2017, y de nuevo todo esto, el hecho que asesinen a 60 mujeres cada año y que maltraten a 600.000 mujeres cada año, esto es un problema grave para el 1,3% de la población. Yo sinceramente, y aquí hay gente muy distinta en cuanto a formación, trabajo, yo sinceramente, para mí no creo, pero analizándolo fríamente, no creo que haya problema grave en España, ni en muchos países, ni en ningún país. Ni el paro, ni la déficit, ni la deuda, ni la corrupción. Que 60 mujeres sean asesinadas en sus casas cada año, ¿eso no es grave? ¿Eso no es grave? ¿Qué es grave? ¿Un atentado terrorista que asesine a 15, 20, un año? Es grave, ojo. Pero no es grave que haya unas circunstancias sociales que lleven a asesinar a 60 mujeres cada año, que el año que viene van a asesinar a 60, ya lo sabemos, y el otro, otras 60, ya lo sabemos, si no hacemos algo, claro. Sí, eso es terrible. Y es terrible cuando además vemos que se produce en un contexto de pasividad, en un contexto de distancia, en un contexto de ignorancia. Eso es terrible. Porque en España asesinan a 300 personas cada año. 300. ¿Que 60 sean mujeres asesinadas en sus casas? Y ahora con ese número creciente de asesinatos de niños y niñas, que eso esté sucediendo. Y cuando asesinan a un joyero o a un taxista, se revolucionan las ciudades. ¿Dónde ocurre? Y que no haya ni una respuesta proporcional a la gravedad de estos hechos. Pues de alguna manera, esa capacidad de ocultar, de distorsionar, de ignorar del machismo, es la que está permitiendo facilitar eso. Porque no estamos hablando de cuestiones puntuales, estamos hablando de todo lo que es una construcción cultural. Con todo, con las creencias, con las ideas, con los valores, con los mitos, con los estereotipos, con todo, con la cultura, con la publicidad, con todo. Todo influye para que eso sea como es. Y de alguna manera permite que todo lo que son los mitos y los estereotipos, pues jueguen. El estereotipo que asigna una serie de características y elementos propios a determinados contextos o personas, evita el conflicto. Mientras que el mito, que lo que hace es dar una explicación lógica para resolver un problema, una contradicción, lo que hace es resolver el conflicto. En violencia de género va muy claro. Cuando hay violencias, no, esto es un tema de pareja. Esto no es conflicto. Esto no es delito. Esto es algo interno. Y algo habrá hecho ella. Y ella también la ha pegado. Y de violencia mutua. No, todo eso que hemos construido para que no sea conflicto, para que no sea delito. Pero ojo, cuando es conflicto, cuando es delito porque la ha matado, ¿qué pasa? Porque también tenemos el mito. Es que claro, cuando la mujer la había denunciado para quedarse con la casa, con el niño y con la paga, es que como la mujer había metido a su novio en la casa, después de separarse, es que siempre hay algo, es que como estaba loco, es que como se le ha ido la cabeza, es que como había bebido, todo eso ya son elementos que no pueden evitarlo porque se ha producido, pero sí resuelve el conflicto. Luego
al final es muy eficaz el mecanismo, muy eficaz hasta el punto de que como es una construcción social o cultural y los profesionales y las profesionales estamos envueltos en esa misma construcción social o cultural porque formamos parte de la misma justicia, de la misma sociedad, con la misma justicia, la misma medicina forense, todo eso, al final las respuestas se dejan influir por este cambio social. Y vemos que el año pasado, en el porcentaje de mujeres asesinadas, ha sido la cifra más alta de mujeres asesinadas después de haber denunciado. Y no es un problema de la administración de justicia, es un problema de la sociedad. Porque esto no es un problema de que el juez, o la jueza, o el fiscal, o la fiscal ha actuado de una manera u otra. No, no, esto es un problema de todo el proceso, de los entornos, de la policía, de la Guardia Civil, del médico forense, de todo el mundo, que ha influido para que eso al final ocurra y suceda. Pero también lo vemos en medicina. En medicina, el porcentaje de parte de lesiones, se supone que son los casos identificados de violencia de género, cuando las mujeres que acuden a servicios sanitarios, cuando son maltratadas, lo hacen un 30% más que las mujeres no maltratadas. Es decir, que los hospitales están llenos de mujeres maltratadas y las consultas sanitarias están llenas de mujeres maltratadas, pues solamente se detecta un 11%, pero es que en 2016 ha bajado incluso ese porcentaje ligeramente, pero ha bajado. Y es más, la actitud crítica que la estoy viendo en la propia facultad de medicina, con muchos comentarios, con muchas situaciones delicadas, pues se está manifestando hasta el punto de que el año pasado, por ejemplo, en verano, vimos como un médico en Murcia diagnosticó a una mujer como que estaba mal follada. Sí, una mujer que acude con mucha frecuencia, que tiene problemas muy diferentes, muy dispersos, lo más probable, violencia de género, lo más probable. Porque la violencia de género no es el golpe, está estudiado por la OMS y con todas las alteraciones que produce, y da lugar a esa hiperfrecuencia, además con síntomas muy distintos, un día que me duele aquí, otro día que no puedo dormir, otro día que tengo tal, otro día que me duele la mano, todo eso, que forma parte, que puede formar parte de la violencia de género, se convierte en una paciente que es una un poco lataza, un poco pesada, un poco neurótica, que está aquí pensando que está con muchas cosas. Bueno, pues en lugar de hacer un buen diagnóstico, lo que escribe, no solo lo piensa, lo han pensado siempre, sino que lo escribe en la historia clínica. No bien formado. Bueno, pues ya está. Estas son las situaciones que están pasando y que están demostrando esta situación claramente pasiva, omisible, pero nunca neutral. Porque hay un dejar hacer y dejar que todo suceda como ha venido sucediendo históricamente. Por lo tanto, cuando nos encontramos ante este juego de claroscuros, al final lo que estamos viendo es que desde la normalidad es desde donde se ejerce la violencia. No podemos pensar que esto es un producto ya de determinados hombres o de determinadas circunstancias, sino que es precisamente la normalidad que da lugar a toda esta obstrucción la que permite que exista la violencia. De lo contrario, no podría suceder esto. Fijaos que hemos dicho que hay una media de 60 mujeres asesinadas, o lo que es lo mismo, que hay una media de 60 hombres que asesinan, que surgen de la normalidad. Que surgen de la normalidad. Sin los 54 hombres, según las estadísticas oficiales, que asesinaron en 2013, ninguno de ellos asesinó en 2014. Ninguno. Pero es que en 2014 mataron a 54 mujeres. Y los que mataron en 2014 no mataron, ninguno de ellos. Están todos en la cárcel o algunos se han suicidado. Pero es que en 2015 mataron 61 hombres. Y en 2016 mataron a 52 mujeres. Y 52 hombres asesinaron. Es decir, ¿qué tipo de sociedad tenemos para que cada año, desde la normalidad, no desde la delincuencia, ni la marginalidad, ni de la inmigración, ni nada extraño, para que desde la normalidad surjan 60 hombres que asesinan a sus parejas? Ahora mismo hay hombres que ni siquiera son considerados como maltratadores, que dentro de unos meses van a asesinar a sus mujeres. Y así. Están tomando café, están en el trabajo, son un poco especiales, son un poco borde, algunos de ellos son bastante machista, fíjate cómo trata a la mujer, pero bueno, como un hombre que es así, un poco más rígido, más cerrado, más retrógrado. Pero esos hombres que terminan asesinando, unos meses antes eran hombres completamente normales, que no estaban en esa fase. Entonces tenemos que ser conscientes de que los asesinos de mañana son hombres completamente normales hoy, pero que están maltratando ya. Y por eso tenemos a las mujeres maltratadas en sanidad y por eso tenemos que hacer muchas cosas para evitarlo. Porque quien mata es el machismo, no los machistas. Los machistas construyen la conducta violenta, asesina, a través de la referencia común del machismo. Por eso es el machismo el que permite que cada año haya 60 hombres nuevos que terminan asesinando. Y eso es algo que se entiende muy bien con lo que decíamos al principio y ya termino, ¿no? Cuando se habla de terrorismo yihadista,
y cuando se produjeron los atentados de Francia el año pasado, pues Hollande se fue a ver a Obama y planteó una guerra contra el yihadismo. Y todo el mundo lo entendió, y se hablaba de yihadismo, no de yihadistas, no de la célula de París, no de la célula de Bruselas, no de la célula de Berlín, no, del yihadismo. Porque el yihadismo es común a todos los yihadistas que terminan llevando a cabo estas conductas. ¿Por qué no se habla igual de la situación de la violencia de género? ¿Por qué no se habla de machismo? Y solo se habla de machistas, de cómo es ese agresor, de cómo es ese asesino, de cuántos años tenía, de si tenía depresión, de si no tenía depresión. ¿Por qué no se habla del machismo común y se habla de cada uno de los machistas? ¿Por qué en España, cuando se hicieron los dos pactos de Estado contra el terrorismo, el de ETA y el yihadista, se hizo un pacto de Estado contra el terrorismo, no contra los atentados terroristas ni contra la violencia terrorista? Sabía que no era eficaz un pacto de Estado contra la violencia terrorista, ni un pacto de Estado contra los atentados terroristas, era un pacto de Estado contra el terrorismo. Por lo tanto, lo que necesitamos es un pacto de Estado contra el machismo, no contra la violencia de género. Porque si le ponemos el pacto, si le ponemos el foco, si ponemos la atención, las medidas, los recursos en la violencia de género, estaremos dejando que toda esa parte que es tan invisible, tan oculta, como que ni siquiera nos planteamos actuar sobre ella, pues siga influyendo de manera muy diferente, va a ser adaptada, va a ser cambiada para seguir actuando contra el machismo. Y si queremos hacer un pacto de Estado contra el machismo, tenemos que unir a esa doble referencia que decimos al principio, un tercer elemento para ser eficaz. Y ese tercer elemento es la igualdad. Porque la cultura de la desigualdad va a generar identidades desiguales, machistas, en la construcción y, por lo tanto, en el desarrollo de roles, funciones y la ocupación de espacios y tiempos. Tanto es la igualdad. Y si creamos la igualdad, si introducimos la igualdad, ¿quién nos puede enseñar igualdad en esta sociedad? Pues claramente el feminismo. No hay que inventar nada nuevo. Como ahora muchos grupos de hombres que quieren tener masculinismo. ¿Masculinismo para qué? Si ya está el feminismo. Es como si dicen, no, sale el socialismo, entonces, bueno, vamos a mandar el empresarismo. ¿El empresarismo para qué? Pues no, para alcanzar la igualdad entre las clases. No, mira. El socialismo, tío, no es falta que intente el empresarismo, ¿no? Pues ahora es lo mismo, intentar crear espacios que aparentemente se reviste de autoridad, de neutralidad, porque son los que realmente quieren la igualdad, ¿no? El feminismo y la feminazis, que lo que quieren es beneficiarse a costa de los hombres, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si necesitamos introducir la igualdad en la cultura para cambiar las identidades, necesitamos el feminismo para alcanzar ese pacto de Estado contra el machismo, pero un pacto de Estado de los hombres y mujeres feministas, porque es la única forma de lograrlo y de aplicarlo con eficacia y, por supuesto, con presupuesto. De manera que muchas gracias, esperemos que lo consigamos y estoy seguro que hoy sacaremos una buena lección de todo lo que veamos. Muchas gracias.